muy contentos, estamos inaugurando lo que es la feria en este horario de tarde-noche. Además se suma a los eventos esta propuesta especial con actividades artísticas, con shows a la gorra. Hoy tenemos tango, murga y además de los productores que están siempre, los emprendedores, los artesanos. Así que estamos inaugurando también este sector, que es una nueva propuesta con comida saludable. Eso es algo significativo, ¿no? Todo saludable ahí. Sí, para nosotros la verdad que es un gran avance. Ahora estamos inaugurando lo que es este espacio que es gastronómico, que también es para eventos, digamos, puntuales. Y queremos también invitarlos a todas las actividades que inician a partir del mes de abril, que comienza cerámica para niños, ahora hay un taller de teatro para niños y para adolescentes también. Sigue yoga, tango, taller de reciclado. Van a comenzar las actividades del Club de la Música, que se suman, digamos, a las propuestas que ya vienen del año pasado. Bombo, clases de guitarra, batería, bajo. Y el miércoles a las 21:15 comienza en la propuesta de folclore Héctor Pérez con su taller de bombo y boleadoras, creo que es. Así que también es una propuesta interesante. Digo, aquellos que estén interesados, cualquier día, en la tarde, noche, pueden venir al observatorio porque todos los días hay una actividad, ¿no es cierto? Sí, casi todos los días de la semana está abierto en horario desde la tarde, desde las 18 horas. Y si no, se pueden ingresar por nuestro Facebook del observatorio o de Productora Cultural Nómade, que es Cultura Nómade. Volviendo al tema de la feria de los sábados, digo, sufrió toda una transformación, ¿no? Primero era algo chiquito, pequeño. Hoy ya un poco más masivo, con comida, con bueno, prácticamente todas las cosas para pasar la tarde acá, ¿no? Sí, estamos tratando de sostener este día sábado que se haga una vez al mes. Así que bueno, están todos invitados para la próxima, probablemente va a ser a fines de abril. ¿Con comida saludable también? También, y esperemos que se sumen más artistas que quieran, bueno, acompañarnos en esta.